Hi, my dear ones. Welcome to this class. Today I am so excited. I am very, very excited because today we are going to finish this second unit and next week we are going to start the third unit. So today the 50% is gonna be over, right? So I am so excited about it. So my dear ones, welcome to this class. And this is the program Vamos para la Universidad. And this is the fourth week of the second unit. The name, remember, is People from My Town, and this is the second class. And maybe this is going to be the last time I say this is my family and significant ones, because it was the name of the second unit. And next class we are going to be in the third unit, which is going to be Let's Have a Party, right? So special greetings before starting, because I can see many institutions who are connected here. Institución Educativa San Luis, Consejo La Estrella, welcome. Institución Educativa 20 de Julio. I can see, I don't know if the name of a person or if the name of an institution, Alexis Gomez. I can see the second group of Rafael Núñez, Institución Educativa Gabriel Echavarría, San José Betulia, Institución Educativa 11A del 20 de Julio, Institución Educativa Piamonte 1, Rafael Núñez, I guess it's the first group, los tres grupos de la Institución Educativa Simona Duque. Bueno, acá veo esa 11C de Simona Duque. También veo a Marco Arrojo, muy bien, a Rafael Núñez de Tarazá, a la Institución Educativa F. Gómez, welcome, y a cada uno de mis compañeros, docentes, colegas que están allá, un saludo muy especial. También no me puedo quedar sin saludar a aquellos estudiantes que frecuentemente, o aquellas instituciones que nos ven en forma diferida, que es la institución en Inegago, en Granada, del profe Gabriel, de la Institución Educativa Emiliano García Girardota, también me pedía que lo saludara, la Institución Educativa Rural Ezequiel Rojas, sede principal, la Institución Educativa Nechi, denme un segundito que por acá yo había escrito otras, tengo también a la Institución Educativa del Presbítero Ricardo Luis Gutiérrez Tobón, a la Institución Educativa Jesús María Rojas, Marco Fidel Suárez de Caucasia, Institución Educativa San Peruchito de Andes, Institución Educativa Gabriel Mistral de Copacabana, Santo Tomás de Aquino de Guarne. Listo, entonces, para ellos también, porque los profesores de ellos, o ellos no pueden estar en este horario específicamente, entonces lo que hacen es descargar las clases a una memoria y luego llevarlas al aula, porque muchas veces también algunos docentes me dicen que no tienen internet en las instituciones, entonces en sus casas las descargan y las llevan luego al aula. Qué bien, José David Ortiz. So I can see some people who are connecting individually from some institutions. Okay, and that's good, because in the second part of this class we are going to have el taller de autoevaluación, donde usted va a ver qué tanto aprendió, ¿cierto? Este taller te da la oportunidad de tener feedback. Pero todo a su debido momento y vamos a iniciar. True or false? Reconocer información acerca de las personas significativas. Read Fernanda's post one more time. We are going to read it and we are going to listen to it again. It says, vamos a leerlo una vez más. Hello, my friends. I am Fernanda. We are going to read it because in a moment we are going to have some questions about true, false. So we are going to read it. Hello, my friends. I am Fernanda and this is the boy I like. The boy I like is 18 years old. He is tall. He weighs 75 kilos. His hair is curly and black. His eyes are brown. His nose is small. He works at Maria's grocery store. He is brave. He is a little bit messy, but very intelligent and clever. He is very kind. Also, he loves traveling. He really likes studying. He adores painting. He studies at Universidad de Antioquia. He studies to be an engineer. He loves to go to the pool and to the disco. Also, he loves going to the forest and to the river. Finally, he's a happy person. Ahora, very good, por acá nos saludan también de la Institución Educativa Luis Gonzaga. También nos están saludando de Simona Duque. Welcome to this moment. Now,
We are going to listen this reading again. Lo vamos a escuchar nuevamente. La primera vez es solamente escuchar. Trate, ya que la hemos leído varias veces, trate de cerrar los ojos, concentrarse en los sonidos, para que de pronto lo que tengas por ahí visualmente no te vaya a desconcentrar, ¿cierto? Entonces vas a cerrar los ojitos y vas a escuchar esta vez. Y la segunda vez ya sí puedes escuchar y seguir la lectura. Listo. Very good, Alexis Gómez. I had already said hello to you, right? Ya vi Alexis, por acá lo había saludado. Entonces vamos a escuchar así. Listo. Voy a poner el video de YouTube. Y ustedes la primera vez van a escuchar solamente, no va, nada más va a aparecer allá una imagen y no van a aparecer la letra ni nada de eso. Y la segunda vez ya sí les va a aparecer esto. Listo. Let's see. At the introduction. The boy or girl I like. Instruction. Read the following chat conversation about the boy Fernanda likes. Hello, my friends. I am Fernanda, and this is the boy I like. The boy I like is 18 years old. He is tall. He weighs 75 kilos. His hair is curly and black. His eyes are brown. His nose is small. He works at Maria's grocery store. He's brave. He's a little bit messy, but very intelligent and clever. He's very kind. Also, he loves traveling. He really likes studying. He adores painting. He studies at the Universidad de Antioquia. He studies to be an engineer. He loves to go to the pool and to the disco. Also, he loves going to the forest and to the river. Finally, he's a happy person. Actividad de introducción. The boy or girl I like. Instruction. Read the following chat conversation about the boy Fernanda likes. Hello, my friends. I am Fernanda, and this is the boy I like. The boy I like is 18 years old. He is tall. He weighs 75 kilos. His hair is curly and black. His eyes are brown. His nose is small. He works at Maria's grocery store. He's brave. He's a little bit messy, but very intelligent and clever. He's very kind. Also, he loves traveling. He really likes studying. He adores painting. He studies at the Universidad de Antioquia. He studies to be an engineer. He loves to go to the pool and to the disco. Also, he loves going to the forest and to the river. Finally, he's a happy person. Perfect. Now, this time we have read this paragraph like three or four times. Three times today and like two or three times in the previous class. So maybe you have a lot of information. Now, we are going to ask some questions about it. So we are going to start with true or false. Now, let's move. First, answer true or false according to the information given by Fernanda. So, reconocer la información acerca de personas significativas. That's the aim. Entonces, tenemos unas preguntas que también las podemos redireccionar a la plataforma. Podemos hacerlas allá, pero las vamos a hacer acá. Vamos a responder aquí. No necesitamos ir a la plataforma. O los que están allá en la plataforma, you can go, right? Entonces, vamos. Les voy a dar. Ustedes me van a ir escribiendo in the class conversation, in the chat room that we have there. You are going to tell me the boy, for example, the first one, the boy Fernanda likes is 17 years old. That is false. That is false. Very good. Number one is false. Piamonte, very good. 20 Julio, false. What is false? Because he's not 17 years old. Look, he is 18. He is 18 years old. No, let's go to the second one. He is tall. Is it true? Is it false? True. Very good. Second, 20 Julio, Piamonte. Truth. He is tall. Number three. He weighs 75 pounds. False. Because, muy very good, Piamonte, 20 Julio, F. Gomez. No, F. Gomez, that is false. Because it's in kilos, kilograms. Pounds,
Él pesa 75 kilos, no libras. Listo. Number 4. His hair is wavy and black. Entonces, para el que no se acuerda cómo es que es el cabello de él, no es wavy. Miren, acá nos dicen is curly. His hair is curly. Curly and black. So, is false. Ah, por allá ya se me adelantaron a las 5, yo sin verla todavía. Listo, vamos a pasar al segundo pantallazo que habíamos hecho de esta presentación. His eyes are brown. His eyes are brown. Number 5. Piamonte, 20 de julio, F. Gómez. You're participating too much. Alexis Gómez is going to participate and others. So, his eyes are brown. True or false? Devolvámonos entonces. His eyes are brown. So, this is truth. Truth. His nose is big. Number 6. Number 6 is false. Very good. Alexis, 20 de julio, Piamonte, F. Gómez. He's brave. He's brave. 7. Truth. Truth. It's truth. It's true. Very good. Number 8. He's very messy. He's very messy. What do you say about number 8? False or truth? Acá dice he's very messy. Vamos a devolvernos a ver qué dice él. He's a little bit messy. No es lo mismo decir que es muy desorganizado a un poquitico desorganizado, ¿cierto? So, that is very messy. I would say that is false. Because he's messy, but not very messy. He's just a little bit. Number 9. Truth, he's very kind. Truth, very good. 20 de julio, F. Gómez, Piamonte, Rafael Núñez, F. Gómez, very good. Number 10. He loves traveling. True, number 10, true, very good. True, 10, no. He loves traveling, Rafael Núñez. Vamos a devolvernos y miremos. Aquí dice, he loves traveling, right? He loves traveling. He really likes storing. Number 11, true, very good. Because additionally, he goes to University of Antioquia. He works. He wants to be an engineer, right? Number 12. He adores watching TV. In this one, I would say information not given. Information not given. En ninguna parte dice que he loves go watching TV. Yeah, doesn't say. I would say information not given. Pero en tal caso, si nada más es falso y verdad, I would say false. Because it doesn't say, right? Information not given. So, the last ones. He studies at Universidad de Antioquia, 13. You can say he studies at the University of Antioquia at Universidad de Antioquia, it's a proper name, you can use it in Spanish. True, very good. Como muchos de ustedes, que yo sé que muchos de ustedes, de los que nos están escuchando, van a llegar a algunas de nuestras seccionales, van a estudiar y estamos acá, ¿cierto? Cuando uno está en 11 es un momento muy importante para tomar decisiones, ¿cierto? Y una decisión muy importante es metérsela toda. Y estamos en el momento para que ustedes se preparen muy bien para un examen de admisión que van a tener el próximo semestre. Entonces, no solamente son los amigos, las redes sociales. Cuando uno quiere algo, lo puede lograr. 14. He starts to be a doctor is false because he starts to be an engineer. Right? 15. He loves to go to the pool and to the gym. He loves to go to the pool and to the gym. I would say false or even information not given. Right? There is not information about it. I would say false. We don't know if he likes it, but in the reading it's not present there. Right? 16. He loves going to the forest and the river.
He loves going to the forest and to the river. So 16 is true, right? He's like me. I love nature. I love nature. I love going to the forest. I love going to the river. Sometimes it's very demanding because you are tired. So in the very beginning, you are tired because, you know, open roads are not easily to access. So 17, he's a sad person. False. He is a happy person. Yo admiro a las personas que son felices y a esas personas que muestran felicidad con lo que hacen, así muchas veces tengan dificultades. I love that kind of people y las admiro mucho. Fuera de eso, también esas personas contagian con energía. Las personas que siempre están quejando, que siempre están en tristeza, que siempre se están victimizando, le van robando a uno la energía. Entonces uno también, a pesar muchas veces que tenga dificultades, uno tiene que seguir adelante y no aferrarse a las dificultades, sino aferrarse a lo que le queda para superarlas. 18. He's not very intelligent nor clever, so it's false. 18 is false. Muy bien, a Piamonte, 20 de julio. Por acá los otros que me han participando. F. Gómez, Alexis Gómez, 20 de julio, Piamonte. Very good. So, he's very happy. He is very happy. So, he's very happy. Truth, very good. It's the last sentence. It says, he's a happy person. He adores cooking. He adores cooking. False. Your information not given or false. Right, I would say information not given or false. For example, I prefer cooking than doing the dishes. Right, yo prefiero cocinar que lavar los platos. Aunque hago unos frijoles enlatados más ricos, delicious. Yeah, sometimes I'm going to invite you. Right? Okay, well done. Hey guys, thank you very much for that participation. I really, really appreciate all that participation that you are having while I am here, right? I love, because when you are interacting, I know that there is someone there, right? So it's because I am just watching like three cameras here and watching three cameras to connect with you. And I know there is someone behind the cameras. So behind the signal, I would say. And when you participate, it's because you are focused. You are focused on this class. So thank you very much. Well done. So, let's continue. Ahora sí, la clase de hoy era un poco más corta para que ustedes también tengan la oportunidad de ir a la autoevaluación. La autoevaluación, recordemos que es un ejercicio de reflexión. Algunas personas me han dicho, profe, es que la autoevaluación es una nota que uno se pone. Sí, pero aquí también este taller te va a hacer reflexionar sobre lo que tanto has aprendido durante esta unidad. Yo sé que en algunas instituciones me han dicho que no se han podido conectar a todas las clases y todo, y si los estudiantes de pronto tienen la facilidad en sus casas de conectarse o por lo menos explorar la plataforma, sería muy bonito. Yo sé que uno pedirle a muchos estudiantes, muchos de ustedes que también están en otras actividades o que muchas veces nos vamos dejando llevar y nos volvemos un poco sedentarios y no le dedicamos mucho tiempo a lo que queremos. De pronto, para algunos de pronto no lo quieren mucho y obviamente uno no puede obligar a las personas. Uno de mis objetivos personales, fuera de los objetivos del curso, es que haya una motivación para ustedes, like to learn English, right? Entonces, este taller de autoevaluación te va a hacer mirar qué tanto aprendiste. Son puras actividades sacadas de la plataforma. Y este taller genera una nota automática al final y vas a tener feedback. Vas a tener un feedback sobre lo que pudiste haber fallado y cómo puedes mejorar. Entonces dice, encontrarás una serie de preguntas que te permitirán determinar el grado de aprendizaje que has logrado en esta unidad. Segunda, que se llama This is my family and significant others. Debes tener en cuenta que cada una de las siguientes preguntas tiene una sola opción una sola respuesta correcta o posibilidad, porque a veces también podemos programarlas para que a esta darle el 80, a esta darle el 20%, pero no, aquí es una buena y tres malas, o buena y mala en el caso de falso y verdadero, ¿cierto?
Al terminar el cuestionario tendrás acceso a la retroalimentación de feedback, donde es muy importante que tú tomes esta pequeña parte con seriedad, ¿cierto? Ahora, con confianza en los conocimientos adquiridos en el desarrollo de esta segunda unidad, resuelve la siguiente autoevaluación. Entonces, yo les voy a mostrar dónde está la autoevaluación. Voy a compartir pantalla acá. Voy a compartir pantalla. Y enseguida la van a comenzar porque también debo explicar la actividad final de creación. Entonces, aquí ya estoy compartiendo pantalla. Entonces, vamos a ir a la plataforma, ¿cierto? Vamos a la plataforma, escriben su número de usuario, escriben uType. Un momento. The password. Acceder, aquí le van a aparecer sus cursos. Mis cursos, apoyo maestro de inglés es este. Yo tengo ahí varios cursos que trabajo o he trabajado con ellos. Y la unidad 2. ¿Y en cuál semana estamos? In the fourth week. Listo. People from my town. Y aquí entonces tú vas a llegar y vas a ir a esta autoevaluación. En la última abajo, me devuelvo para los que no lograron observar. Miren abajo del todo donde dice autoevaluación, donde está el muñequito rojo. Autoevaluación. Recordemos que estos que están en rojo se califican solos. De lo que les acabo de decir. Y entonces aquí dicen previsualizar el cuestionario ahora. Y entonces acá ya comienzan. Escucha el audio donde encontrarás información acerca de Pedro, quien presenta a la familia de su esposa Ana. Luego completa el texto con las palabras. Es muy similar a los personajes que hemos tenido. Aquí deben escuchar, ¿cierto? Debemos escuchar. Y son varias páginas. Recordemos que a medida que vamos subiendo, que vamos trabajando, se va poniendo un poquitico más exigente el curso. Listo, acá hay un texto que también le sirve para preparación para el ICFES, falso y verdadero, ¿cierto? Miremos, son varias páginas que debemos hacer. Un estudiante juicioso, concentradito, lo puede hacer en unos 45 minutos. Acá otra vez, the opposites, trabajar los opuestos, the old, ¿cuál sería? Young. Nos faltan dos páginas más. Y luego, acá, escuchar nuevamente una conversación radial donde hablan dos personas famosas de Colombia. Luego responde las siguientes preguntas. Y luego, ya aquí, la última página. Y entonces aquí ya está. Algunas opciones tienen esto de comprobar. Usted puede comprobar antes de mandar la respuesta. Y ya luego terminar intento. Cuando termina el intento, ya esa nota se va. Recuerden que esta es una de las notas que ponderamos para que usted pueda, si pasa a la universidad en el examen de admisión, incluso no tiene que ser la primera vez, puede ser la segunda vez. Si lo pasas y luego vas a cualquier carrera. Y esto tiene inglés 1. Así inglés 1 está en el tercer semestre, porque a veces pasa así. Usted puede ir a homologar esto, pero necesita tener la nota de los talleres de autoevaluación y la nota de las actividades de creación, que ya voy para la actividad de creación, ¿cierto? Entonces me voy a devolver aquí todo esto. La actividad de creación. La actividad de creación está también en la cuarta semana. The final creation activity. It's in the last week. Esta es una actividad de creación. La vamos a abrir, aunque ya vamos a volver acá. Y dice, video report on a significant one. Reportaje sobre una persona significativa. Expresar de manera oral ideas acerca de una persona significativa. Instrucciones. Realiza un video corto, otra vez, de 90 segundos, a manera de reportaje. Si alguien lo quiere hacer de más, está bien, pero 90 segundos, it's perfect, right? A manera de reportaje sobre una manera significativa
de una persona significativa a tu pueblo o una persona importante para ti. Puede ser un familiar, el novio, la novia, ¿cierto? Ten en cuenta que lo que has aprendido en esta unidad, es decir, expresar ideas acerca de su nombre. Entonces aquí ya me voy a devolver, voy a dejar de compartir pantalla y voy a explicar entonces. Muy bien. Entonces la autoevaluación es el taller que ya lo conocemos, ¿cierto? Ya cada profesor toma la iniciativa ya, ¿cierto? Entonces ahora sí, dice, expresar de manera oral ideas acerca de una persona. Make a short video as a report about a significant person in your life. Ya enseguida les vamos a decir qué es un report. ¿Listo? ¿Qué es un report? Les vamos a mostrar un video que hicimos acá con mucho cariño para ustedes para que sepan qué es un report. Entonces dice, include the topics and the language you have learned in this unit. That is, family circles. Entonces, miren lo que ustedes van a incluir, lo que deben incluir en ese video. ¿Cierto? Recuerden que son 4 videos que ustedes deben hacer durante este programa, ¿cierto? Uno por unidad. The family circles. Entonces, por ejemplo, yo voy voy a hablar, digamos, de mi novia, ¿cierto? Entonces voy a decir, she is, or de mi mamá, or de mi tía, o de mi abuelo, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, she is my mom, her father is José, her mother is Ana, she is, y entonces después ya la apariencia física. Y yo la puedo ir mostrando, ¿cierto? Ya en el video reportaje vamos a mirar eso. Claro, para allá la profesora Jacqueline o el estudiante que nos escribe, la actividad de creación debe ser así al pie de la letra. No. ¿Cierto? Pues los estudiantes ya han hecho la descripción, han descrito varias personas, incluyendo famosos. También puedes hacer la descripción de un famoso. Es que cuando hablamos de significant ones, pueden ser personas que son significativas para ustedes, ¿cierto? Lo podemos hacer describiendo y hablando sobre la ciudad en la que viven también, ¿sí? Lo más importante es que tiene que ser. Yo aquí les estoy dando like a rubric of what you should have. Incluso si algún docente allá al interior del aula le quiere añadir o le quiere borrar algo, conociendo las necesidades o lo que quiera lograr en sus estudiantes, lo puede hacer, ¿cierto? Entonces dice physical appearance. Physical appearance. Recordando que hablamos, cuando hablamos de descripción, también podemos hablar de personalidad, ¿cierto? Entonces ahí está la segunda. Entonces, por ejemplo, yo estaba hablando de my mother. Entonces había empezado. My mother is Dora. She is. Her father is José. Her mother is Anna. I am her son. And she is so beautiful. She is dark skin. Or her skin is dark. She is very honest. Some very demanding. She's very demanding. Daily activities. She wakes up very early in the morning and she goes to work. Then in the middle of the day she can go home to relax for a while, to walk her dog, and then she goes back to work. Her favorite places. She loves going to her terrace to smoke like a cigarette because that's what she likes, or to go sometimes to the bar or to her family house. And to be sharing with her mother, with her sisters, I'm sorry. Entonces, lugar es todo lo que visite, ¿cierto? De esta persona. Entonces, aquí en el Consejo de la Estrella también lo pueden hacer así. Entonces, vamos a ver qué es un reportaje, ¿cierto? Cuando hablamos de un reportaje es porque vamos a hablar, generalmente vamos a reportar algo. Y existen varios tipos de reportaje. Entonces, vamos a prestar mucha atención to this video. Este video lo pueden encontrar nuevamente en la plataforma. Entonces vamos a ver este video, video on a video report. Entonces vamos a prestar mucha atención, listo, que lo hemos hecho con mucho cariño para ustedes. El reportaje es un género periodístico que informa de manera amplia los resultados de investigación sobre un tema que el autor considera relevante. Se pueden encontrar en diferentes medios de comunicación, reportajes escritos, gráficos o multimedia sobre personas, acontecimientos y lugares reales.
Según su temática, los reportajes pueden ser científicos, explicativos, investigativos, narrativos, biográficos, entre otros. Aunque cada estilo tiene sus propias reglas, todos tienen en común la libertad del autor en la forma de presentar la historia. Elaborar un reportaje o un perfil sobre una persona en particular significa que algunos datos importantes de su vida se convierten en tema de interés. Para la actividad propuesta, ten en cuenta los siguientes pasos. Selecciona un personaje significativo. Escoge una persona cercana sobre la cual desees hablar para que otros la conozcan. Piensa en alguien especial que admires, como un amigo, un conocido o un familiar que aprecies. Define lo que deseas contar. Es necesario darle un enfoque al reportaje dependiendo de las preguntas que consideremos necesarias para dar información acerca de alguien. Como punto de partida, selecciona los aspectos más llamativos del personaje. Por ejemplo, ¿cuál es su aspecto? ¿Cómo es su personalidad? ¿A qué se dedica? ¿Qué gustos tiene? ¿Cómo es su familia? Entre otros. Preparación. Escribe todo lo que conozcas previamente sobre el personaje para seleccionar la información más interesante y planear la mejor forma de contarlo. Es importante que se reúnan en una entrevista previa a la grabación y también con personas cercanas al personaje que puedan aportar datos importantes. Redacción. Antes de grabar, ten preparado el texto final de lo que vas a contar sobre el personaje. Es clave ensayar previamente para saber cuánto durará la nota. Si tienes dudas en el uso de algunas palabras, revisa junto a tu profesor el texto elaborado y sigue sus recomendaciones para mejorar el contenido y la pronunciación. Realización. Escoge un lugar llamativo, preferiblemente que tenga relación con el entorno del personaje, y pide el favor a un amigo o compañero que realice la grabación, atendiendo las recomendaciones que se muestran en el video sobre cómo grabar adecuadamente con un dispositivo móvil. Es clave hablar despacio, mirando directo a la cámara, y vocalizar con claridad para que el mensaje se entienda mucho mejor. Por último, no olvides saludar al inicio del video y despedirte al final. Bueno, entonces en este video report usted puede ir pasando también imágenes de la persona. Hoy, de pronto, si no están en una sala, porque deben hacer también la actividad final de evaluación, la invitación es que comiences a escribir the draft. The draft es el primer borrador de lo que vas a decir. Primero, brainstorm ideas about the person you want to describe or that you want to have in your video report. Este video va a ser cortico, va a ser de 90 segundos nuevamente, y usted puede ir mostrando a la persona haciendo algunas actividades. Entonces usted le va a decir: ama, venga, la necesito para una tarea de inglés, ¿sí o qué? Algunos la llaman de otra forma, ¿cierto? ¡Ey! ¿Cierto? Donde yo le diga a mi mamá, cucha, ay, 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 ¿cierto? Entonces yo, mam, bueno, aquí dicen que si se puede leer o todo de memoria. Miren, hay partes donde usted puede descansar. Por ejemplo, mientras está mostrando, digamos, a su mamá ya, la está grabando con el dispositivo móvil, usted la está grabando. Recuerden que si él se lo olvidó, ¿cómo es que se utiliza el dispositivo móvil? Recuerden que en la unidad 1 hay un videito de cómo usarlo. Yo todavía regaño a mi mamá. Yo le digo: mamá, no grabe, porque ella es de las que graba. Y luego grabo así, y luego me dice: póngalo en la pantalla. Pues nosotros tenemos una pantalla para que toda la familia vea. Y uno ve en el televisor y se ve en una partecita así. Entonces yo, más grabé así para que se pueda ver en toda la pantalla. Entonces, tenemos dos semanas para hacer este video, ¿cierto? Todas las actividades que nosotros vamos diciendo de las actividades finales de creación tiene 2 semanas. Entonces, bueno, no tiene que ser todo de memoria. Mientras su mamá está leyendo, usted la está grabando en algo, usted puede ir hablando. De hecho, los que son buenos en edición, yo no soy bueno en edición, pero yo soy capaz de hacer ese tipo de cosas, ¿cierto? Uno con Movie Maker, que es una herramienta muy sencillita, puede hacer, lo escribo por acá, el programa se llama, que está en casi todos los computadores, Movie Maker. Con Movie Maker, lo vuelvo a escribir por acá, Movie Maker. David, ¿hay algún otro programa que normalmente los computadores traigan para hacer videos? Nada más ese. Con Movie Maker, ellos
Usted puede poner las imágenes y luego usted puede ponerle el audio, ¿cierto? Pero ojalá en alguna parte, como nos mostraron ahí en el video, usted se muestre describiendo, digamos, a su mamá, de usted le está diciendo ahí, lo puedas hacer. Recuerden que si tienen problemas con la pronunciación, ustedes pueden ir a una página que se llama Test to Speech. La voy a escribir acá, que esta ya la había recomendado en la 1, Test to Speech. Usted pone en Google Test to Speech y allá usted mete la por frases, o usted así mete todo el texto y él se lo pronuncia. Usted puede variar la velocidad, puede variar la voz de la persona, si quiere que sea masculina, femenina, el acento, si quiere que sea americano, si quiere que sea británico, ¿cierto? Y otros tipos de acentos. Bueno, para este video, recuerden que eso sí lo califican los docentes, ¿cierto? Los docentes se... No, es que las mamás no tienen que hablar. Bueno, las mamás no tienen que hablar en inglés, ¿cierto? Es que no es una entrevista, es un reportaje, ¿cierto? Entonces usted va a mostrar imágenes de su mamá, pero el que va a hablar en inglés es usted, ¿cierto? Obviamente no tiene que hacer una. No es una entrevista, es un reportaje. Entonces va mostrando a su mamá, digamos su mamá está acá al lado, entonces. Hi, my friends, I want to introduce my mother, she is Dora. Her father is Jose, her mother is Anna, she's a happy person, I love her, she's the most important person in my life. So así, entonces ustedes pueden decir todo este tipo de situaciones, describirla sin que ella hable, ¿cierto? Nada más que ella se preste de pronto para que la graben. No tiene que ser la mamá, puede ser un personaje famoso ahorita, como nos decían desde el Consejo de la Estrella, ¿cierto? Que ya hemos hecho varias descripciones, entonces usted puede coger el material que ya tenemos y lo puede reciclar, ¿cierto? Entonces puede ser así. Ahora, profe, es que yo quiero, algún profesor me decía, podemos poner a que lo hagan en parejitas los estudiantes. Bueno, lo pueden poner a que sean en parejitas, pero entonces le tienen que subir un poquitico al tiempo. Y al principio nos tienen que decir los dos, y los dos lo tienen que subir a la plataforma, ¿cierto? Ambos. Puede ser en parejitas, pero ambos lo deben subir. Entonces ya no van a ser 90 segundos, sino que le pueden subir 150 segundos. Ya depende. El profesor, como lo hemos hablado en las reuniones que tenemos semanal, pueden tomar ese tipo de determinaciones. Lo que sí es que a los dos les debe aparecer en la plataforma la nota, ¿cierto? Y el estudiante puede estar verificando que sí le aparezca la nota. Porque también, si, imagine que usted no le vaya apareciendo la nota. Los profesores a veces nos equivocamos. Si uno piensa que le calificó a alguien, a mí me ha pasado varias veces, no con tantos estudiantes y con los números y casillas, es uno se puede equivocar. Debe mirar allá que si esta es su nota. En que le voy a dar acá unos tips, like or some steps to do it, right? Entonces, unos pasos para hacerlo. Remember, brainstorm some ideas, una lluvia de ideas. Entonces, primero, ¿qué es lo que hay que hacer? La persona que yo quiero hacer. Si a mí me preguntaran, yo haría este trabajo individual, ¿cierto? Sino que no, el primero sí fue individual del todo porque fue like. Personal information, ese no se podía hacer en parejas. En este lo quieren hacer en parejas, entonces nos vamos a esforzar un poquito más. Pero entonces, primero, digamos que yo decidí hacerlo solo. Brainstorm some ideas. Entonces, vamos a algunas ideas. ¿Quién? Entonces, ya varias personas que sean importantes, significativas para mí, ¿cierto? Pero de estas, ¿quién dejaría que yo le haga de pronto? O pueden ser fotos también. Es que en Movie Maker te permite meter fotos, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a organize the ideas. Entonces, primero voy a hacer la personal information. Luego voy a hablar de family circles. Luego voy a hablar de daily activities. Y luego voy a hablar de favorite activities or hobbies. Y por último... Ay, no se nos olvide entonces primero saludar, ¿cierto? Make a plan of the video and the information you want to show. Entonces, bueno, voy a mostrar primero estas imágenes. En estas partes usted puede hacer mini clips y luego juntarlos en Movie Maker. Si no, el que no quiere hacer eso, por ejemplo, ¿se acuerdan de Alejandro? Que por acá están conectados de Simona Duque. Alejandro Arbeláez, él nos hizo esa presentación nada más como en dos
clips, ¿cierto? Yo, ese que lo mostramos acá, ay, así por allá ha aparecido una, ¿cierto? Alejandro, ¿en cuántas? Ese último video, puede que hayas intentado muchas veces, pero ese último el video final, ¿cuántas tomas tuvo? Como dos o tres, ¿cierto? O sea, él no tuvo que editar, ¿cierto? Fue solamente tres mini videos y luego los juntó. Shoot, entonces ahora sí, shoot the video, record the video, shoot the video and edit it. Upload it to YouTube. No tiene que ser justamente a YouTube. Usted también lo puede subir a plataformas como Dropbox. Usted también lo puede subir a plataformas como Google Drive. También lo puede subir a OneDrive. Y hay otras que te permiten obtener el link. Usted ahora va a coger ese link y lo vas a pasar a un documento de Word, y el documento de Word lo vas a guardar y es el que vas a subir a la plataforma. Algunos estudiantes fueron capaces de subir el link solito sin necesidad de documento de Word, pero lo más fácil de pronto para algunos es coger el link y guardarlo. Usted debe, si pone ese video privado, si lo sube en YouTube, luego ni su profesor va a ser capaz de verlo, ¿cierto? Ahora compartes este video en la plataforma, ¿cierto? Gracias Alejo por eso. A Mega, yo nunca he subido allá, pero creo que sí, ¿cierto? Mega es una plataforma también, ¿cierto? San José Betulia. Sí. Ah, bueno, por acá. De soporte. ¿Cómo? Como WeTransfer. Pero no se desaparece, porque en WeTransfer se desaparece. No. Pero en el Mega, sí, es una nube. Pues yo nunca he subido allá, pero por ejemplo WeTransfer se desaparece a la semana, ¿cierto? En cambio, entonces su profesor no le da tiempo de pronto de calificar, ¿cierto? Entonces a Mega, si usted lo sube, cualquier cosa que te permita obtener un link. Si quiere lo subí a YouTube también, y YouTube te permite obtener el link. En YouTube, bueno, en Mega no se desaparece, qué bueno, tengo que explorar esa. Yo la he escuchado, pero no, nunca la he explorado así fuertemente, pero vea, no todos los días, I am learning from you, it makes me so happy. Bueno, y luego lo mostramos en la plataforma, ¿cierto? Entonces, de pronto los docentes, después allá al interior del aula, pueden escoger un videito que... Uno solo, ¿cierto? Porque yo sé que todos quieren que les mostremos un videito para que mostremos en las clases, pero me deben enviar el consentimiento informado. Puede ser por escrito y con la foto allá hacia el lado, ¿cierto? Como like. Así como lo hizo Alejandro, ¿cierto? Que él me mandó el consentimiento, pero ya me están pidiendo una foto. Igual la universidad se tiene que cuidar en cada uno de estos. Qué bueno que en Mega no se desaparece, porque en WeTransfer sí a la semana se va. Entonces... good luck with that, I am so excited, I can't wait to see those videos, yo no puedo esperar. Y aquí ya me despido con see you later alligator, miremos este juego de palabras, see you later alligator, after a while crocodile, listo, miren estas últimas partecitas, yo cambié color, riman, cierto, esta con esta, see you later alligator, after a while crocodile, cierto, esos son como of course my horse, nos vemos después. Alligator, después de un momento, crocodile. See you later. Okay, guys, thank you very much for being here. I am like eager. I am keen on to watch those videos. I can't wait, right? Thank you very much. Y les deseo lo mejor entonces en esta actividad de autoevaluación y en esta actividad de, de autoevaluación y la actividad final de creación. Les deseo que les vaya muy bien haciendo eso, que disfruten también, que disfruten uno hacer estos videos. Cuando estaba en el colegio me pusieron a hacer uno y no, un video como de 2 minutos, qué risa, como de 3 horas. After a while, crocodile. Yeah. Ok, bye bye, sí, un abrazo muy grande, listo. Que estén muy bien. Bye bye.